En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Después le propuso esta parábola: Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otro más grande para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirle: Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios te dijo: Insensato. Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Del día de hoy, contando una anécdota que parece que nace muchos siglos atrás, y se cuenta que un joven aspirante a un convento entró con su maestro de novicios para dialogar, y entonces el maestro de novicios le dijo al joven: Oiga, si usted tiene 2 monedas de oro, ¿usted las repartiría a los pobres? Y entonces el joven no vaciló en contestar: Claro, de todo corazón las daría. Bueno, va por buen camino. Pero si usted tuviera 2 monedas de plata, ¿usted las daría a los pobres? Y el joven contestó: Claro que sí, estoy dispuesto a darlas. Qué bueno. Pero tengo otra pregunta, dice el maestro de novicios. Pero si usted tuviera 2 monedas de cobre, ¿las entregaría? Y entonces el joven no vacila y dice: No, no las daría. Y entonces el maestro de novicios se sorprende: Oiga, quiero saber por qué no las daría. Sencillo, dice, porque esas monedas sí las tengo. Esas monedas sí las tengo. Por eso no las daría. ¿Ves? Ahí está, creo yo, en esa anécdota, una línea de reflexión que nos proponen las lecturas para nosotros hoy. Si mal no recuerdo, el domingo pasado les decía que, desde mi punto de vista, el Señor quiere hacernos conciencia, o sea, conciencia de la importancia que tiene la oración para un cristiano, ¿verdad? Pues esta vez yo creo que el Señor quiere estimular, advertir, sacar de nosotros una reflexión de ¿cómo debe ser nuestra relación con los bienes materiales? No se trata de cantidades,
porque puede ser que tengamos solo dos moneditas de cobre, pero nos resistimos a compartirlas. Sabiendo, claro que sí, que la riqueza, pues, siendo en sí un bien, las cosas materiales son un bien, pero no se le debe considerar como un bien absoluto. Sobre todo porque tenemos que reflexionar que ello no garantiza la salvación. ¿Quién compra la salvación con monedas de plata, de oro, de cobre, con dólares, con córdobas, con cualquier moneda del mundo entero? ¿Será que podemos comprar la salvación? Y sabemos que no, ¿verdad? Más aún, ahí está el asunto. Podría poner en peligro nuestra salvación. Ojo con esto. Podría poner en peligro nuestra salvación. Y por eso, en la página del Evangelio de hoy, el Señor quiere ponernos en guardia a nosotros, sus discípulos, a los que, como nos dice la carta de San Pablo a los Colosenses, a los que, pues, tenemos una vida nueva en Cristo, una vida nueva que se nos ha regalado desde el momento de nuestro bautismo. Sí, a nosotros, a los que tenemos que ser, en cierto sentido, diferente. A nosotros nos pone en alerta, nos pone en cuidado, porque también, aunque seamos bautizados, aunque seguimos a Cristo, pero sigue siendo un gran peligro los bienes materiales. No en sí mismos, sino un gran peligro por la actitud que podamos asumir ante ellos. Y de ahí entonces el Señor nos pone en guardia y nos dice: ojo, por favor, atentos. Hay que desapegarse de los bienes materiales y darles un uso adecuado. Esa es la advertencia de fondo que nos está haciendo el Señor. Y por eso entonces en la página evangélica que hemos leído del Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que este mensaje va como en crecimiento. Nos va mostrando poco a poco lo terrible que puede ser ese pecado capital llamado avaricia, que es un gran, pero gran peligro para tu vida y mi vida cristiana. Es interesante que, contemplando el Evangelio, nos damos cuenta que este se introduce por medio de un hombre que está entre la multitud. Ese hombre da pie a la reflexión de Jesús. Ese hombre que está ahí diciéndole al maestro: por favor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Problemas de herencia, ¿verdad? Ya saben cómo son de terrible. ¿Qué hay detrás del problema de herencia? Pues hay muchas cosas detrás. Pero también hay muchas consecuencias, ¿no? Sabemos que hay muchas consecuencias negativas, sean estas mínimas o sean estas grandes. Escuchamos a Jesús, su respuesta: bueno, y aquí a mí, ¿a quién me ha puesto después? ¿Quién me ha puesto después? ¿Soy acaso yo el que debo distribuir herencias? Y prácticamente, ante el hecho
No responde. No le toca. Jesús dice, a mí no me toca. Esto entonces da pie a un dicho con valor universal que encontramos en la segunda sección del Evangelio de hoy. Un dicho de carácter universal y que ojalá lo hagamos vida cada uno de nosotros. Cuando el Señor dice, eviten toda clase de avaricia, toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. No depende de eso, no depende tu vida de todo lo que has acumulado. Cuando leemos la carta de San Pablo a los Colosenses, él nos está advirtiendo también esto. Dice, den muerte ustedes, den muerte, pásenle cuchillo, no al hombre ni a la mujer, pásenle cuchillo a algunas actitudes que no te permiten acceder al reino de los cielos. Más bien son un gran peligro y comienza a mencionarlas, ¿verdad? Fornicación, bueno, ahí está, pasiones desordenadas, malos deseos, y al final dice, y la avaricia, que es una forma de idolatría. ¿Ves? Con esta sentencia el Señor está iluminando a sus discípulos, está advirtiéndole a sus discípulos, los está llamando a reflexionar. Y esa reflexión se mantiene durante todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque también ya viene del Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces los salmos no nos advierten de esto? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos habla que no podemos amar a dos señores? Al dinero y a Dios, no podemos. Y podríamos incluso poner dinero con mayúscula, en tanto en cuanto el dinero hace que lo sirvamos como un gran señor. Señor don dinero, ¿verdad? Pase usted, ubíquese, arregle como quiera su casa, pase adelante, acomódese, porque aquí hay alguien que le va a dar hospedaje. Y no le da hospedaje a Dios. ¿Le doy hospedaje a quién? Al Señor dinero en mi corazón. Y entonces, pues esto da muerte, dice San Pablo. Cuidado, no se engañen los unos a los otros. Precisamente este dicho con valor universal lleva a Jesús, ¿verdad?, para afirmar, reafirmar ese gran consejo para nosotros. Y dice, bueno, quizás en la tercera sección, para que ustedes me comprendan, para que ustedes reflexionen aún más, propone a sus discípulos esta parábola que hemos escuchado. Ahí está. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Está clarísimo. Esta parábola ya sabemos que se llama la parábola del rico insensato. Qué gran cosecha. Claro que sí. Qué gran cosecha. Pues anda. Almacenar todo eso, ¿verdad?, y a vivir feliz. Descansa, hombre, come, bebe, ya tiene garantizado el futuro. No es que sea malo garantizar el futuro. No. Claro que no. Pero es la actitud, aquella que te cierra a los demás. Y ojo, porque al final de la parábola está claro cuando dice, lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo. El problema es para sí mismo.
y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Así termina esta bellísima parábola. Bien, pensemos que este hombre de la parábola es el que cosecha. Sabemos que no se condena por ser rico, lo tenemos claro, ni por asegurar su porvenir. Pues qué bueno, ¿no? Tantos seguros por acá, por allá, el día de hoy. Pues claro, aseguramos el porvenir, el bien vivir, al menos con lo más fundamental. Más bien se le condena por esa actitud de desentenderse de Dios, a quien no agradece nada, no le importa nada, ya las riquezas, ya los bienes le han cerrado sus ojos. Y segundo, porque estas mismas lo han llevado a cerrar también su corazón para con los demás. Entonces, el problema no es el rico. El Señor ciertamente quiere la felicidad del hombre. El Señor ciertamente quiere el bien de la humanidad y de cada uno de nosotros. El bien como tal. Pero el problema es que en nuestra humanidad, en lo profundo de nuestro ser, pues hay esta tentación de acaparar, de tener y tener cada vez más. Si nosotros examinamos brevemente la definición de avaricia, ahí se encuentra todo. Es un afán, es un afán, es un deseo, que no es malo el deseo ni el afán, pero desordenado, de obtener bienes materiales, dice, para sí mismo y no para compartirlo con los demás. Así nos dice, es brevemente, el Catecismo de la Iglesia Católica abunda sobre este tema, la misma Sagrada Escritura. Y Jesucristo el Señor hoy quiere advertirnos también a nosotros. La verdad, hermanos, es que nosotros tenemos que ver con ojos de bautizados, con ojos de aquellos que tenemos una vida nueva, los bienes materiales como medios, como instrumentos, pero nunca podemos darles el corazón, que se posesionen de nosotros, porque entonces es ya una idolatría, como nos dice San Pablo. Nosotros debemos de aspirar también a los bienes superiores, a lo que tiene valor, valor superior más que las cosas materiales que pueden cegar nuestra voluntad, nuestro corazón, y podemos desplazar a Dios de nuestro corazón para que Él se ubique en nuestra vida. Hermanos, hay otros valores profundos que tendríamos que pensar. Y por eso San Pablo nos ayuda y dice, ya, busque los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Busquemos los bienes de arriba,
Dios viene de arriba, es la salvación. Los bienes de arriba son ese sentido de responsabilidad social. ¿Cuántos escritos tiene la iglesia, no? Precisamente en este ámbito social. ¿Cuántos escritos? Ahí hay valores profundos, superiores. El mismo compartir. Cuando compartimos lo poco aún que tenemos, no como el monte, ¿verdad? Como este aspirante, es que sí tengo las dos monedas de oro, pero no las doy. No las doy, ojo con eso. Es más grande compartir aún lo poco que se tiene. Eso es más grande. Eso es un valor profundo. Valor profundo es el respeto a los derechos de los demás. La avaricia, la ambición te lleva a violentar los derechos del otro. ¿Cuántos no se venden por 200 pesos? ¿Cuántos? ¿Cuántos no son capaces de asesinar por ideologías, por partidos políticos? Por una minucia. ¿Cuánto? Respeto a los derechos de los demás. Eso es un valor más grande. Es un valor por autonomía. La justicia social, otro valor extraordinario. El desprendimiento. Salvador y Redentor. Que así sea. Amén.